por. Andá, chupa hondo. Ah, estúpido. Mancho toda la ropa de la los 30 años no me se metió más limpio. Inmaduros. Inmaduros. ¿Cómo hablar? Porque después esto se entera todo. Ay, sí, es verdad, me olvidé. Che, Rodrigo, ¿te mandaron a hacer alguna maldad o algo? No. Como vos sos el perrito faldero, entonces te mandan para hacer boludeces. Sí, pero más tarde. Ah, más tarde. Vale, que ni se te ocurra, pues te mancho toda la ropa con la andina. Sí, sí. Es que no, bueno, me conoces loca a mí. Mirá la escuela, es Pobla. Mirá la escuela, es Pobla. Una. ¿Qué te metés con eso, nene? ¿Qué te metés con eso, pendejo de mierda? ¿Por qué no te vas de tu cuarto? Andate de tu cuarto, te agarro de los pelos. No, no, dame los pelos. Andate de este cuarto. Andate de este cuarto, Rodrigo. Déjalo. Que se vaya, ¿viste lo que me dijo? ¿Qué le importa? A ver si terminé o no terminé. Pero Vicky, mira quién te lo dice, por favor. A vos me parece que no te sirve de nada el colegio, porque sos un hueco terrible, nene. Sí, por eso. Andá, pa' orto. Porque sí, pobre Ornella, boludo. Yo le dije. Pobre Orne. No puedo creer que está haciendo en este. Obvio. Cara de ardilla. Vamos, fuera. No, pero yo no voy a dejar solo el cuarto para que este pendejo de mi haga una maldad. Ni loco. Me llegue a hacer algo y te juro que hago cualquier cosa. Yo no sé qué hacer en este cuarto. Yo le voy a decir a Ornella que no venga a dormir más este pibe. Ah, eso es la Ornella que lo dejo. Yo soy Rodrigo, el dos caras, y soy re mentiroso. Y la gente afuera me insulta. Yo me hago el vivo que me las sé todas. Y me van a fletar. ¿Qué le importa si terminé o no terminé el colegio? Es la envidia, Vicky, eso. Este pendejo de mierda que siempre tuvo el alcance y las manos de todo. Y bueno, entonces vos que hablás, pendejo del orto. Es envidia. Vos sos pendeja, vos vivís haciendo pelea, entonces callaste la boca. Yo no te estoy diciendo nada. Boludo, te digo que me molesta que estés acá en el cuarto. ¿Qué te importa a vos? Andate, respeté y andate. Yo no voy al otro cuarto a joderlos a ustedes. ¿Qué importa lo mismo que yo esté en la cocina y te diga andate de la cocina? No, porque en este cuarto duermo yo, acá estoy yo. ¿Qué me importa? Me molesta su presencia, Arlene. ¿Qué quieres que haga? No me rompas más las pelotas. Me quiero cambiar y no puedo estar tranquila. Te estoy mirando. Quiero hablar y no puedo hablar porque vos sos un chusma terrible. Sí, sí, sí. Entonces no tengo ganas. Seguro. Aparte, el típico que lleva y trae, ¿viste? Sí, es el típico que lleva y trae, eso es lo peor. Dame un ejemplo. Gran hermano 2020 tiene que hacer con todo el reino que tengo. Y dame un ejemplo. No, no tengo ganas de pensar ahora. Sí, ¿viste? Entonces si no hablé al pedo. No, yo no me voy a rebajar, querido, estás loco vos. El criado del orto que se la cree y que está agrandado porque está en un grupo que lo van a sacar en primer lugar. Ay, me la voy a creer, Victoria, deja de hablar, pelotudez. Hay un intruso. ¿Qué pasó? No, que viene a romper las pelotas. Encima que le prestan la cama, viene a bardear. ¿Quién? ¿Y quién va a ser? Escuchame una cosa. Ya me tenés cansado, peso de estúpido. Hace 2 horas que me están diciendo estupidez y yo soy el que bardea. Disculpame, que dijo que no había terminado el colegio. Y hace 2 horas que me está diciendo estupidez, Victoria. No, no, estupidez, es la verdad. Sí, porque quiero que te vayas de este cuarto. Bueno, no me importa, no te estoy haciendo pero nada. Aparte, no son estupidez, es la verdad. Después va y le dice, ¡ela! Y vos también, dos caras, me estás diciendo que andás con esa carita de screen que tenés. Para todos lados en el vivo. Pero tenés la carita de screen y no la cara de toronja que tenés vos, querido. Le bebí haciendo carita al otro tarado y no le decís nada. ¿A quién le dices? A todos los chicos. ¿A quién? A todos los chicos, Juan Cruz, Víctor, Mario, a todos. ¿Y sabes qué problema es? Yo tengo problema o no con ellos. Y bueno, pero entonces no cállate, si no sabes, no cállate. Que yo tengo bueno, si no sabes si yo tengo problema con alguien, cállate, pero no inventes. No me eche la culpa. Si tenés cara, sos mentiroso y la gente afuera dice eso, sí, querido. Entonces no lo decimos nosotros, lo dice la gente afuera sí, en la calle. Preocúpate por lo que la gente te grita en la calle, preocúpate. Preocúpate entonces. Estúpido. No son. Que se queja de los que no terminaron la escuela, ¿cuántos chicos hay que no tienen estudio? ¿Para qué me decís, pendejo, que no sabe leer y escribir? Los otros días me dijiste. Ay, pero no. Y si es verdad, te dije, primero aprende a leer y escribir y después hacete el cocorito, que siempre bueno, estás haciendo cocorito. ¡Chao! Cámbiate pañales, no venir. Sí, así sos vos, la verdad, que te identificaste al toque. Sí, sí. No te quiero más en este cuarto, Chupame todo. Vale que no llegue y que no haya nada en otro lugar. ¿Qué te hizo algo, pedazo estúpida? Orne, que no duermo más ese pie en el cuarto. Sácalo ese imbécil del cuarto, ¿no? Ornella. Orne, que no duermo más ese pie en el cuarto. Sácalo ese imbécil del cuarto, ¿no? Ornella.
para allá, por favor. Haz una encuesta. No, pues ya te dijimos otro día. Me voy el miércoles, no quiero escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque se mató a la mamá. ¿Por qué? Porque no quiero escucharte a vos, no quiero escucharlos a ellos, no quiero. ¿Te puedes ir para tu cama? Ya me voy, pero no digas eso. Bueno, no, dale. Rodrigo. No voy a hacer nada. Rodrigo. No voy a hacer nada, Orlando. Una cosa vos pensás, rubia tenía de cuarta sin cerebro y vos pensás estúpido. Estaba llorando Ornella y se llega a ir ella el miércoles por culpa. ¿Ustedes dos que no sirven para mierda acá? Vos que lo único que hacés es hacer teatro para que la gente que es tarada te cree y te vote para que sigas acá. Y vos que no servís para nada, pedazo de guampuda, no, estúpida. Pero le hacés que me eche de la cama y ella no sabe qué hacer. Imbécil. Pero obviamente, y ojo. Y vos, mirá lo que hacés. Mirá lo que hacés, idiota. Mirá lo que hacés, idiota. Andá a arreglarlo. Andá a arreglarlo. Misógino, no querés a las mujeres. No te da vergüenza. Tenés que tener un poquito de vergüenza, hermano. Tenés que tener vergüenza. Ya lo sé, y Ornella también es mujer. La mujer, tenés que tener más respeto. Ornella también es mujer. Nadie le hizo nada. Eso es un guampú de mierda. Mujer, a tu casa, tarado. Si te tengo que dar una trompada, te la doy. Yo no me voy a pelear con... Dámela. No te rebajé. Dámela. Dale. A ver, andá, arreglá a tu amiga. Tu amiga, dale, si sos tan buena chica. Andá, sé la que deje de llorar. Ahí, pero yo no le hice nada, Orne. No, te la poné un aprieto. ¿Entendés? Si vos le decís que me echa a mí, hueca. Si vos le decís que me echa a mí, ¿qué va a hacer? No, ni ninguna de las que yo que están afuera. Así que me lo vas a respetar, te guste o no, nene. No voy a respetar porque la pieza no es tuya. No es tuyo el cuarto. Y yo no empecé gritando. Yo no voy a molestar al otro cuarto. Andá a cagar. Las mujeres, estúpido. Dejá de usarla, Ornella. ¿Para qué la uso? Decímelo a la cara. Decime para qué la uso. ¿Para qué la uso? ¿Para qué la usás? ¿Para qué la uso? Te estás f***ando risa en la cara. ¿Para qué la uso? Yo soy macho, este pendejo de mierda y no tiene ni un cachito así de macho. ¿Sabes cuántas cosas te faltan aprender a vos? ¿Sabes cuántas cosas te faltan vivir? Entonces no digas que la uso. Si no sabes, ¿para qué? ¿Para qué? Si la usás. Y dale, decile a la gente para qué la uso. Tenés los huevos, si sos hombre, sos tan macho. Vos no tenés los huevos, nene, que hacen bromas todo el tiempo. Decime para qué la uso. Y no tenés los huevos para hacerte cargo de ninguno de ustedes. Decime para qué la uso. Son todos unos pelotudos. ¿Para qué la uso? Decime para qué la uso. Huevos tienes aquí, tres chicas en dos meses y medio. Dios, ¿qué te importa? Problema mío, nene, problema mío. ¿Por qué se fue? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Es problema mío si yo me quise meter o no con él. Si no me digas a mí. Déjame de joder, no me digas guapudo ni nada por el estilo. Casada, te vino la otra y le y poco más para todo chuparle el orto, boludo. Anda, pendejo bajero, andate. Harta me tienen, harta, pero no me voy a ir.